Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material veremos cómo leer y escribir números de cuatro cifras y para ello comenzaremos mencionando que los números de cuatro cifras se escriben y se leen de izquierda a derecha. O sea, tenemos el siguiente número, donde comenzamos por la primera cifra de la izquierda, que son las unidades de mil, seguido por la cifra de las centenas, la cifra de las decenas y por último la cifra de las unidades. Muy bien, a continuación veamos algunos ejemplos. Tenemos el número donde se nombra la cifra de las unidades de mil, que es 3, seguido la palabra mil y por último se lee el resto del número, que es 428. Siguiente número, donde se nombra la cifra de las unidades de mil, que es 4, seguido la palabra mil y por último se lee el resto del número, que es 519. Y el número, donde en este caso particular la cifra de las unidades de mil es 1, por lo que no se nombra, luego solo se escribe la palabra mil y se lee el resto del número, que es 873. Ahora bien, para el proceso inverso tenemos el número 5724, donde la escritura también de izquierda a derecha sería la primera palabra, que es el 5, seguido del resto de los números, que son 724. Siguiente número, 9245, donde la primera palabra, que es el 9, seguido del resto de los números, que son 245. Y por último, el número 1837, donde la primera palabra, que es 1000, corresponde al número 1, seguido del resto de los números, que son 837. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre lectura y escritura de números de cuatro cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.